increíble porque hace unos meses estaba en mi país pensando cuándo mi sueño se cumpliría y ahora estoy cerca de cumplirlo, ¿no? Ahora me toca imponer todos esos tiempos de entrenamiento fuerte, sacrificio, para mejorar la vida de mi familia. What's up, boys? Welcome to the Ultimate Fighter. Marlon es bueno con el jiu-jitsu y bueno con la lucha. Son tunanes. La neta es que esa tele no se va a ver nada. Entonces, pues si se portan bien, ¿por qué no mejor nos vamos a la pelea a verlo? Me motivó mucho la pelea, ya que yo todavía no he peleado aquí en la competencia y sé que cuando me toque pelear, lo que viví en el UFC me va a servir de mucha experiencia. Mortal hacia atrás con dificultad. Después de cada victoria para celebrar, nadamos semidesnudos en la alberca. Nomás para que se deleite en el ojo, un poquito. Ah, para ahora me quedo muy homosexual con esto. En Cali hacen ceros pulpari, pero con severas viejas. Vámonos de fiesta, de rumba. Pero eso es, yo vi ese día pulpari y todo es calzoncillo. ¿Pari es eso? Gay party. Gay party. ¿Qué? No, sí. Henry. Marlon. Cuando dijeron que va Henry con Tachito, cerró los ojos y rezaba. Chito sabe que sigue conmigo, ¿no? Va a ser un baile agradable. La importancia de ganar esta pelea es que cambiaríamos los resultados. Nosotros elegiríamos las peleas ahora. El equipo agarraría muchas fuerzas con una pelea ganada. Y justo me tocó a mí. Cuando me tocan el tema de la bebé, si me ¿Cuántos meses tiene la bebé? 3 años. Ah, ya, 3 años. Pero tiene un síndrome. ¿Qué tiene? Se llama síndrome de Möbius. Si está llorando, solo abre un poquito la boca y escuchas el llanto. Cuando se ríe, escuchas la carcajada. Sabiendo que la hija de Chito tiene un problema, miro ahora a Chito con un poco más de admiración. A una edad tan joven, es un muchacho que ha podido enfrentar todos estos problemas con mucha responsabilidad y con mucho honor. ¿Cuánto cuesta la operación? 50,000. $50,000. Dólares. La importancia de ganar esta competencia es que firmas con UFC un contrato. Lo invertiría en lo que necesita mi hija, ¿no? En pagar su cirugía. Esa es mi primera opción. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Rápido! ¡Rápido! Para ganarle a Henry tengo que pelear muy fuerte. Es un peleador muy aguerrido. Si yo me pongo débil, él me va a ganar de seguro. Yo sí tengo mi verdadero objetivo, no sé cuál sea el objetivo de los otros. Tampoco me importa, yo voy por el mío y sé que mi hija me está esperando. Y vas a entrenar a las 6 de la mañana. ¿Sí? Exagerado. Después, obviamente, ya... Aprendí claro, no. Aprendí cómo se entrena. Lo más difícil de estar aquí es viendo los portarretratos de mi familia, de mi hija, de mi esposa. Y el estar aquí solo, sin comunicación, sin estar con ellas. Todo va a valer la pena, yo lo sé. Vamos.
Ya de verdad no iba tan mal, Guido, y hasta me estaba animando a sentarme ahí, pero cuando vi que le hizo ahí el corte ese tan feo, ya, pues pobre. ¡Guido! ¡Rápame todo! En un momento había quedado más o menos bien y le quise hacer un detalle, pero no salió con la máquina. ¿Te parece? Sí. Parece Jim Carrey. No, está bien. Entonces terminó afeitándose la cabeza, que es lo que hace siempre en todas las peleas. Sí, por eso está peor, güey. El nuevo look de Chito es como el de Tontín, el de Blancanieves. Está igual de orejón y tiene la misma cara, nada más le falta el gorrito. Marlon Vera. ¡Chito! 136 años. Chito tiene una mente enfocada y mucho corazón, así que tiene esa picardía que hay que tener en la jaula. Yo he entrenado con Chito y no sé más, o sea, no es la persona más talentosa del mundo, pero a lo mejor puede sacar un bombazo, puede sacar una sumisión de repente sin que nadie la vea y puede llegar a ganar, ¿no? Pero no, yo creo que va a ser otra victoria para México. It's time. Antes de una pelea, ¿quieres ganar? ¿Quieres ser parte de UFC? Andy pelea como varón. Nadie me puede romper mi mente. Mi mente no la rompe nadie. Rápido, muy bien. No voy a parar. Rápido, te quiero rápido. Estoy firme en mis cosas. Yo sé que estoy preparado y el resto no me interesa. Aquí. Esa es tu marca. Estoy aquí, sé que he hecho todo para estar aquí, así que me tocó el rival más fuerte, así que vamos a ver de qué estoy hecho. ¿Quieres que te pegue yo o qué? Vamos, pégale fuerte, pégale fuerte. Vamos. Vamos, fuerte, fuerte. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos adentro! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Legit. Wow. Wow. De repente le conecta a Henry, lo conectó exactamente en el botón y lo mandó a dormir. Todos nos sorprendió. Winner and moving on, Marlon Chito Vera. Hey.
really excited for being here. Yeah, you look good today, man. Good job. Thanks, all right, thanks for very good. Thanks. Congrats. All right, of course. Y lo logré, lo hice. Kilo, esa es tu inspiración, ¿sí o no? ¿Qué sentiste cuando viste su foto? Te llenó el corazón, yo te vi. Ese momento es único y es tu hija. Pollito empezó a hablar de su hija. Es difícil para mí porque tengo hijas también hoy. Chicos, necesito que vengan un momento que les tengo una noticia que dar. Vamos a jugar bola 8 y el equipo que gane van a tener una noche libre en Vegas, cena, fiesta, party, todo lo que quieran. El equipo, comenzamos. Del equipo rojo pasó Briones y pasé yo. Del otro equipo pasó Canetti y pasó el Chito. No le pide el azul. Bien. ¡Eh! Ellos metieron una de ellos y una de nosotros. Tócale la esquinita, diga. Dándole cerca a meter la bola 8. Siempre para los amigos. Siempre a mis pobres los dejo que den mi premio. 1 week, you can go home. 2 more fights and you can send her to home. Oiga, si mandé a revisar, ¿qué? Viene hartos en la cara, ya en el cuello. No tiene tres, nada más. Que, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahorita voy a llamar a la doctora que me revise. ¿Mierda, por qué? O sea, tengo 2 días así, pero sí, creo que estoy en la etapa. Puede que le está matando, pero ¿qué tal le está aumentando? Es verdad. Me he sentido mal estos días y sigo sin recuperarme. Y con el pasar de los días me empezaron a salir un par de ronchas en la cara. No tengo respuesta de lo que tengo, me siento mal y... ¿Cómo me sentí? Bien. Pero siempre me levanto medio... Bueno, en los últimos días no me he estado sintiendo bien. Me han salido muchas ronchas en esta parte de la cara. Me he sentido mal estos días. Estoy preocupado yo y la gente que está a mi alrededor. Así que voy a visitar a un par de especialistas para que me revisen y... Todos estamos un poco tristes porque a Chito ya se lo llevaron de la casa, pues se enfermó. Y pues, si pasó eso fue porque Dios tiene algo mejor preparado en su vida para él. ¿Cómo le va el Chito? ¿Se lo llevaron a otro lugar? ¿Ah? ¿Aislado? Sí, aislado. ¿Aislado? Sí. ¿La marioneta? Sí. Estoy aquí porque hace ya una semana empecé a sentirme un poco mal. Y con el pasar de los días me empezaron a salir un par de ronchas en la cara. Me toca esperar nomás y ver qué pasa ahí. I can go back to house, but no fight. It's probably not a good idea to fight right now. Okay. I'm sorry, Marlon. So, the zombie's out. Yeah. Marlon. Así pasa en la vida, simplemente tienes que aceptar las cosas cuando pasan por algo, porque Dios tiene un camino para todos nosotros, así que lo que pase tenía que aceptarlo ya. What's up, kid? Hi, boss. Your wife and daughter will be here Wednesday. Really? Your daughter's gonna see a doctor here in Las Vegas, and she's gonna get evaluated.
Yo toda mi vida luchado por eso. O sea, mi sueño era estar en UFC, sí, pero quería llegar a esto para darle la sonrisa a mi hija, hacerle los exámenes que necesito. It's all good. That's it. That's all I wanted to tell you. All right? Thank you very much. My pleasure. My pleasure. Really, thank you, bud. My pleasure, brother. You're welcome.